Bienvenido al mes de octubre. Este es el primer domingo del mes, mes misionero, Santa Teresita del Niño Jesús. Además, el próximo sábado 7 de octubre celebraremos a Nuestra Señora del Rosario, la Santísima Virgen María. Pero quiero invitarlos para que oremos porque el próximo miércoles 4 de octubre el Papa Francisco da apertura a un acontecimiento maravilloso de la Iglesia, el Sínodo sobre la Sinodalidad. No obren por rivalidad ni por vanagloria. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él le contestó, «No quiero», pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, «Voy, Señor», pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, «El primero». Jesús les dijo, «En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios». Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Qué bueno volver a escuchar este capítulo 21 de San Mateo. Qué hermoso escuchar la voz del Señor invitándonos a recapacitar, al arrepentimiento, a tomar en profundidad una decisión adecuada. Un padre tenía dos hijos, el uno dijo sí, pero no hizo nada, el otro dijo no, pero se arrepintió y se puso en camino. El Señor le está hablando a los sumos sacerdotes de su tiempo, pero hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, por eso las prostitutas y los publicanos van a llegar primero al reino de los cielos, porque ellos son capaces de reconocer que se han equivocado en las primeras decisiones y tienen la libertad, la responsabilidad y sobre todo la humildad para reconocer que no están haciendo lo que le agrada a Dios y que están dispuestos a ponerse en camino. Qué bueno que nosotros también recapacitemos. Dios nos da siempre una posibilidad de autoexamen, de autorrevisión para realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que el Señor en esta semana misionera nos ponga en camino a todos, que oremos por el Sínodo, que oremos por el Papa y por todos aquellos que estamos compartiendo esta bellísima experiencia en Roma. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.